Sacó el Deportes Nacional. Gracias al Inter de Medellín, Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Ya te escucho. Terminan las ceremonias y los actos de premiación de los primeros enfrentamientos de esta mañana. Ya luego de haber visto los partidos de los equipos compuesto y mixto, nos disponemos a seguir en competencias, como lo habíamos anunciado hace un rato, ¿cierto? Ahora las finales compuestas para. Y vemos cómo llegaron hasta la final y cómo se disputó ayer el bronce. Canadá se quedó con el bronce el día de ayer. Señoras y señores, por favor, demos la bienvenida a las arqueras que disputarán la final de la medalla de oro en el compuesto femenino Open para. En la paca número 1 y representando a México, Liliana Montiel. Damos la bienvenida a la arquera que disputará también la medalla de oro. El arco compuesto femenino Open para. En la paca número 2 y representando a Brasil, Jean Carla Gogger. El juez del partido, el señor Curtis Baluser. Inicia disparando, paca número 2, Brasil. ¿Qué proceso? Porque entonces, ¿cuántas flechas dispara cada uno en cada ronda? Es como el convencional, se disparan 150 flechas. De 150 cinco, puntos. 150 puntos, sí, 150 puntos exactamente. 15 flechas, 5. Sí, son 5 series de 3 flechas. Hay una diferencia con el convencional y es que los paras tienen 30 segundos para disparar cada flecha. 10 segundos más entonces de lo habitual. 10 segundos más de lo habitual. Comienza entonces Hani Carla Coel de Brasil. Wow, qué disparo para empezar. Sí, empieza bien fuerte. Lo que tiene, ¿será alguna especie de amuleto o algún recuerdo? ¿Tiene algo en el arco? Es como un peluche o algo. Sí, de un tiempo para acá se viene usando el tener o cintas o peluches, pues diferentes cosas como bien significativas para cada arquero. Mira ahí en la parte superior. Así es. Especie de peluche. Otro 10 aprovechando esa ventaja que le dio Liliana. Lleva una ventaja bien significativa. Vemos que hay una diferencia de 5 puntos en la arquera de Brasil. ¡10! Va por una ronda perfecta. Mientras Liliana ha dado en sus dos primeros disparos cierta ventaja. ¡8! Yo no sé, pero siento no hasta la presión por ellos. Sí, completamente.
Bien disparada la primera serie en la paca número 2, Brasil, Carla Guga, con un puntaje perfecto, 30 puntos. En la paca número 1, México, Liliana Montiel, 23 puntos. Vamos a esperar resultado oficial. En el compuesto individual, nuestras arqueras tienen 5 series de 3 flechas. Es que preguntó, ¿se coloca en la frente o no te hay? Se puede ficar con ella así, ¿no? Se queda con la arquera de oro, la arquera que más puntos logra. En el total de estas 15 flechas disparadas. Bien oficial, paca número 1, México, 24 puntos. Paca número 2, Brasil, 30 puntos. Puntaje perfecto. Le dan un punto adicional a Liliana Montiel. Una flecha que estaba en la línea. Empieza México por estar por debajo. Ya sabes cuál es su trabajo, venga. Segura la flecha. 22, 21, 20, 19, 18, 7, 6. Buena. Bien, buen disparo. A pesar de la presión de su técnico, que desde los 22 le está diciendo que le bajó el tiempo. Le está cantando su tiempo, sí. Exactamente. Bueno, ¿cómo es decir? Posible que ya por lo gusto. Haya preparado con él, si que le diga el tiempo en todo momento. Ahorita lo escuchábamos que en esos intervalos, también por gusto, puede ser que a ella le gusta que le estén diciendo constantemente el tiempo. Así es. Y no le genera ningún tipo de presión. 20, 19, 18, 7, 6, 15. ¡Gol! Buena, buena. Amarillo. Que está disparando en este momento es campeona de los Juegos para Panamericanos de Toronto del 2015, o sea, es una arquera que tiene buena experiencia y un buen recorrido también. 20, 19, 18, 7, 8. Buena, Lili. Escuchamos por allá también un grito de apoyo a México desde la tribuna. México es otra de las delegaciones más grandes que está participando en este evento. Según tengo entendido, venían 45 personas entre deportistas y entrenadores. Se van a revisar ahí, creo yo. Bien disparada la segunda serie. México, Liliana Montiel, 27 puntos para un total de 50 puntos. Carla Guggen, de Brasil, 28 puntos. Para un total, 58 puntos. La ronda de clasificación, Liliana Montiel hizo 596 puntos. En cuartos de final, le gana el partido 122 a 118 a Chávez Marta. Y en semifinal, para avanzar a esta final, le gana el partido 132-131 a Van Ness Karen. Resultado oficial, paca número 1. México, 50 puntos. Paca número 2, Brasil, 58 puntos. Inicia disparando, paca número 1, México. Ya esa ventaja empieza a ser significativa y le da mucha tranquilidad a la brasileña para que siga en el camino al oro. Sí, es una ventaja bien importante, y más viendo los resultados que va teniendo hasta el momento. Es una arquera que va teniendo una muy buena puntuación. Buenas, nueve. Bien. Sigo viendo nerviosa a Liliana. Las paradas estaban bien suaves. Paradinha, mira cheia, sin viento. Y Carla tranquila. Y su entrenador le dice que siga por la línea del 10 y sigue ella. Indicaciones. Y por ahí va. Por ahí va.
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 17. Está jugando muy bien Brasil, está tranquila. Vimos ahí su técnica también para respirar en el momento de... Sí, se ve como un disparo un poco más sólido de la 18, chica de Brasil. 7, 6, 15, 14, 13, 2, 11. Fuerte, 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 manténlo. Fuerte. 6. 6. Mucha ventaja está dando ya la mexicana. Bien, responde Brasil con un tiro casi perfecto. Casi perfecto. Por un milímetro, creo yo. Por muy poco. Y ahí sí con una ventaja muy grande. Sí, aumenta bastante su ventaja. Eso es bueno, veas comparadín. Me gusta veas. Muchas gracias. Aún quedan dos series por disparar. No se sabe todavía hasta la última flecha. Carla Gugger, de Brasil. La ronda de clasificación hizo 661 puntos, avanzando con paso directo hasta la semifinal, donde le gana a Walsh Teresa con 142-133 puntos, haciendo posible que esté disputando esta medalla de oro. Muy bien, oficial, paca número 1, México 72 puntos, paca número 2, Brasil 87 puntos. 15 puntos de ventaja entonces para esta ronda siguiente. Ya número uno. Muy tranquila entonces para Brasil. Venga, Lili, fuerte, venga. Sí, nos quedan otras dos series de competencia donde Brasil va asegurando a pasos agigantados su victoria. Sí, aunque faltan todavía esas dos series, fuerte, es una ventaja ya muy importante la que tiene Brasil. En mucho tiempo. Vale, Liliana. Buena. Buena, Lili. Ya esta vez no le cantan el tiempo, yo creo que... Sí podía hacer algo que la presionaba. Iba a Brasil, mira el detalle, los tenis, las ruedas, todo es verde y amarillo. Las flechas también, verdes así y amarillas. Es. Y ese centro amarillo está llenándose de... De impactos. De impactos, sí. Firme. No cede. Pero México también está... trabajando. Claro, pero ya para terminar su match lo mejor posible. Claro, ya puede tirar todas sus flechas muy bien, igual la ventaja ya no está a su favor. Es que es muy difícil que empiece a tirar flechas al 6 o al 5, ya acabo de ceder un punto, pero la ventaja sigue siendo abismal. Vale, Liliana. Fuerte. Tiempo. Fuerte. Fuerte. Buenas. Yes, yes, yes. Muy buenas, buenas flechas. Muy buenas flechas. Ya. Respira un poco más tranquila, Liliana, después de tirar una buena serie. Una serie perfecta. Sí, eso reafirma de todas formas su confianza para las últimas flechas a disparar y deja también una satisfacción de haber hecho unos buenos disparos. Claro, y Carla ya está tranquila. Y aunque ha disparado un par de nueves, ya sabe que la ventaja está a su favor. De Liliana Montiel de México en la paca número 1. Hace puntaje perfecto, 30 puntos. En la paca número 2, Carla Gugger de Brasil, 27 puntos. México, paca número 1, 102 puntos. Brasil, paca número 2, 114 puntos, resultado no oficial. Vamos a esperar el resultado oficial.
faltando una serie de tres flechas para cada arquero. Se confirma lo que teníamos en nuestros puntajes, el 10-10-10, el 10-8-9. Oficial, 102 puntos México, 114 puntos Brasil. Inicia disparando, Paca número 1, México. Última ronda de este partido, ¿cierto? Venga, Lili, venga. Sí, esta es la última serie. El tiempo empieza a contar desde que escuchamos ese fuerte sonido, Lili, ¿cierto? Venga. Sí, desde que se oye el silbato. Son Poder. Dos como para ingresar a la línea, ya uno para la orden de disparo. Buena la flecha. No floja. No floja. Y una muy buena flecha para empezar una serie. Venga, Lili. Mantén el color. Fuerte, fuerte. Segura la flecha. Buena. Muy bien. Bien. Dale un clic hacia arriba. Deja el brazo lá después de tiro. Ocho. Cediendo puntos, pero igual tranquila la brasileña. Venga, Lili. Sí, por el momento tiene nada más dos flechas fuera de la amarillo. Firme color, manténla. Buena, Lili. Bien, bien, muy buenas flechas. Cuando le piden Nati que mantenga el color, le está pidiendo ahí una indicación de la mira para que se enfoque bien el amarillo o para que sus flechas no se vayan a ir del amarillo. Es muy posible que sea un enfoque del apuntado, claro, que en su mira se mantenga dentro del color. Vamos a esperar el resultado oficial. 140 puntos a 129. Igual es un muy buen trabajo para los para realmente. A mí me parece que es llevar su mente a un límite, que no tenga límites, mejor dicho. Exigirle a la parte de su cuerpo que está funcionando que les dé lo mejor de sí para poder tener estos resultados. En el arco compuesto femenino Open para Carla Guggen de Brasil. Fuerte aplauso para ella, al igual que Liliana Montiel de México, que se queda con la plata. Igual llevarse una plata también es importante. Como lo anunciábamos, ya venció a Estados Unidos, venció a Canadá. Eso es importante también para su carrera, obtener la plata en esos Panamericanos. Indeportes Antioquia, Inter Medellín, Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Sí, llegar a una final Panamericana es algo bien significativo para un arquero de todas formas. Miremos precisamente cómo queda el ranking. Ahí vemos a Brasil primero, segundo México, tercero Canadá,